Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Ango Systems, en donde van a aprender a cambiarle la opacidad a un control en Visual Basic. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Visual Basic y vamos a crear un nuevo proyecto cuyo nombre pueden ustedes escoger. Yo le voy a poner Ango Systems Tutorial Cambiar opacidad a controles. Listo, vamos a esperar. Tienen que tener mucho cuidado en el código que les voy a dar, pues si se equivocan tal vez no tengan el resultado esperado. Vamos a agrandar un poquito el form y insertaremos un trackbar. Cambiaremos unas propiedades, por ejemplo, máximo de 10 pasaremos a 255. Y un picture box, el cual tendrá un color de fondo, el que ustedes quieran, puede ser negro. Y en el trackbar la propiedad value va a estar en 255 al final. Ahora vamos a dar doble clic en el trackbar. Vemos que el evento es trackbar 1, scroll. Tenga cuidado de no equivocarse. Ahora vamos a dar este código: picturebox.backColor igual a color from arc. Entre paréntesis pondremos el origen de la opacidad, que es trackbar 1, value, y el color de base que usará el picturebox para cambiar de opacidad. Ahora vamos a probar. Ven qué sencillo es el código. Vamos a ver. Podemos ver que la opacidad del color negro va cambiando a partir de la posición del trackbar: 255 a 0. Podemos hacer transiciones de que aparezca el picture box cuando abramos el formulario de forma desvanecida. Damos este código for i as integer igual a 1 igual a 0 to 255 picture box back color color from arp trackbar 1. No. Y color black. Y refrescar. Picture box 1, refrescar. Con esto, cuando lo abramos, tendremos un desvanecimiento cuando aparezca el picture box. Vamos a ver. Oh no, espere. Es mejor hacerlo con un botón. Cuyo texto va a ser desvanecer. Y al darle clic pasará este código. Vemos que el picture box toma una transición de desvanecimiento. Ahora, si queremos que sea desvanecimiento hacia cero, podemos crear otro botón a partir de este
y al primero le pondremos desvanecer 1 y el segundo le pondremos de texto desvanecer 2. Y en el código será, vamos a borrar este cosito que hay aquí, en el código de desvanecer 2 será el mismo que este, solo que al revés, en vez de 0 irá 255 y 255 irá a 0. Tenemos que poner un código que es step menos 1. Esto indicará que la transición, el bucle, irá hacia abajo, desapareciendo. Desvanecer 1 aparece, desvanecer 2 desaparece. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este código, esta forma de cambiarle la opacidad a un control. Como ven, el código básico es este. O si quieren, acá pueden poner cualquier valor integer. Puede ser de 0 a 255 y de acuerdo a lo mayor tendrán mayor opacidad, y de acuerdo a menor tendrán menor opacidad. Aclaro que esto solo se puede para colores de fondo. Por ejemplo, no podemos poner una imagen y que quede con opacidad, porque no dará el resultado deseado. Solo se puede con colores. Y aclaro que en el form, si tratamos de hacerlo, no funcionará, pues es un control que no admite colores de fondo transparentes. Vamos a probar. Vemos que de esta forma nos tira una excepción. Así que aclaro esto para que luego no cometan errores de comentar sin saber. Bueno, eso es todo. No olviden dar su opinión, comentar y darle la puntuación correspondiente al video. Si les gusta, me gusta, y si no, no. Listo, espero que les haya gustado y no olviden ver otros videos de Ango Systems y suscribirse a mi canal.